Bueno amigos, pues en este vídeo voy a seguir un poco con el interior. Voy a montar la mayoría de las cosas que tengo del TI, que sería el techo, los pilares, o sea, los seis, los parasoles, el marco este de luces, los tiradores del techo y más o menos eso es todo lo que tengo del interior TI, ¿vale? O sea, también vamos a acabar el cuenta kilómetros, que voy a tener que poner los marcos estos en color rojo del TI. Y en principio, más o menos eso es todo lo que tengo de momento. Un seguidor mío me mandó algo sobre una persona que tuvo un siniestro con un Alfa Romeo 159, el acabado TI. Y me puse en contacto lo más rápido que pude con él. Era a través del foro este de Alfistas. Y mala suerte porque ya lo había entregado los desguaces, ¿vale? O sea, llamé a los desguaces para preguntar de lo que yo necesito, que sería el volante, la consola central y algunas cosas más. Y me dijo que ya no las tenía, o sea, que ya estaban vendidas, pero por si acaso me lo iba a mirar y que me llamaba de vuelta. Pero bueno, ya han pasado 3 días y no me ha llamado. El mismo seguidor me dijo que aquí en Madrid hay un tal Corrosi Tapizados, me parece que se llama, que la verdad que hace unos volantes impresionantes, ¿vale? O sea, de hecho, tú le puedes mandar un volante normal y te puede convertir en un volante del TI si quieres. Así que me he puesto en contacto con él, me ha dado precio, o sea, me está pidiendo 175 euros para hacer de un volante normal un volante del TI. O sea, me parece con piel sintética, perforada y lisa, y, o sea, para hacer la forma esta de agarres y todo del TI. Y creo que lo va a hacer. O sea, de momento no lo tengo claro porque también tengo otro seguidor que me dijo que si le doy un volante normal, o sea, acaba de hacer un volante para su coche y la verdad es que ha quedado muy bien, me gusta. Pero bueno, lo más probable, voy a hacer los dos volantes. O sea, le voy a llevar al del tapizado Corrosi, así creo que se llama, para que me haga un volante del TI, o sea, como Dios manda. Y también le llevaré otro volante a este seguidor, o sea, que ya le puedo llamar colega mío, Tony, muchas gracias. Y a ver si me hace dos volantes y ya veré el que más me gusta o a lo mejor el otro me lo quedo para un futuro proyecto. Bueno, pues más o menos esto es lo que voy a hacer en este vídeo, ¿vale? O sea, también os voy a enseñar algunas de las cosas que me han llegado. No os lo digo de momento, ¿vale? Lo vais a ir viendo en el vídeo. Todavía me faltan muchas cosas por llegar, pero bueno, mientras tanto, ya les digo, montamos lo que tenemos, os enseño algunas cosas que me han llegado. Yo creo que para la semana que viene es muy probable que os traiga una noticia que yo creo que os va a encantar, ¿vale? O sea, es muy probable que me meta en otro proyecto, ¿vale? Aunque todavía este, el que tengo, no está acabado del todo. Pero bueno, o sea, tengo ahí una cosa pendiente, todavía le estoy dando vueltas a ver si me sale bien, o sea, de precio y si me sale todo bien. Creo que es muy probable, como os digo, de coger otro proyecto, ¿vale? Bueno, amigos, pues basta de tanto hablar y vamos a ponernos manos a la obra. No lo tenía muy claro, pero al final ya lo tengo decidido. Voy a cambiar el salpicadero también. Voy a poner uno en color negro. Y el techo. Estos pilares de aquí, los del medio, los de adelante, los de atrás, los tiradores de aquí de arriba del techo, este mando de luces, parasoles. Les digo, voy a cambiar todo. Primero voy a empezar por quitar el techo, estos costados y todo lo demás. Voy a cambiar la parte de arriba. Mientras tanto, voy a intentar conseguir el salpicadero. A ver qué me van a cobrar por él. Y así dejo todo el coche en color negro. Me ha escrito un seguidor de aquí de Madrid para un pomo de TI. Dijo que me lo regala si me acerco por él. Y a ver, ¿qué más? Luego, tengo hablado con un chico. Parece que es un tapicero muy famoso sobre hacer el volante. A ver si lo hago el del TI también. Voy a hacer también los cuenta kilómetros, los que os había dicho, del TI. Y aquí la consola central y esto y los embellecedores. Pues intentaré encontrar un kit y si no encuentro el del TI, me dijo alguien a ver si puedo conseguir el código de pintura de los embellecedores del TI que tengo y así pintar todo el conjunto y problema resuelto. Bueno, pues voy a empezar a desmontar el interior de nuevo. Igual tenía que cambiar los tiradores de aquí del techo. No sé por qué, pero mira, están todos así como cuartizados, como si estuvieran partidos por dentro. Pero todos. Mira, lo de atrás también. Ese está peor aún. Y así todos.
Este mando de luces de aquí de arriba no funciona el botón para abrir el maletero. O sea que de todos modos lo tenía que cambiar. Y voy a poner el otro, que aquí en esta parte tiene el compartimento este para guardar las gafas de sol. Y aquí el espejo, este retrovisor, no sé si se puede ver bien, pero la parte de arriba tiene como una mancha que no se quita. Parece que está el espejo jodido por dentro. O sea que también lo tengo que cambiar. Voy a empezar por quitar los tiradores de aquí de arriba. Los parasoles. Acabo de quitar los parasoles. Se quitan súper sencillo. En esta parte tiene un tornillo. Aquí en esta parte otro. Los tiradores también, un tornillo en cada lado. Aquí este mando de las luces tiene un tornillo aquí, en esa esquina. Otro aquí, en la otra esquina. A ver, ¿qué más? Este mando de luces también tiene un tornillo con cabeza de 8 justo en el centro. Bueno, esto ha sido la parte fácil. Ahora voy a tener que sacar los pilares y luego quitar el techo. Lo único malo que para quitar los pilares estos de arriba hay que volver a retirar todos estos plásticos de abajo, sacar el que estaba aquí de aquí, este pilar en el medio. Y luego también tengo que sacar el cinturón para pasarlo por el agujero ese de aquí. Bueno, un rollo, pero lo voy a hacer también. Y luego, en principio, para sacar el techo, yo la única manera que he visto, o sea, yo lo he sacado con los asientos fuera. Y normalmente sale por la puerta, por esta, por aquí, por la izquierda, detrás del conductor. Y lo sacas más o menos así, ¿vale? Así es como he sacado yo el mío. A ver si no se dobla. Y luego para meter el otro también, claro. Ya está todo quitado. Ahora voy a intentar quitar el techo. Acabo de quitar el techo. Ahí le tengo. Esto es lo que tengo en color negro del acabado de TI. Mirar, eso se puede ver que la tela es directamente en color negro, o sea que no está pintado ni nada por el estilo. A ver, techo interior. Los 6 pilares. Estos son los 2 delanteros. Los 2 del medio. Estos de atrás. Mando de luces. Con esta funda de aquí, o este soporte para las gafas de sol. Si os acordáis, en la mía no funciona este botón, o sea, la que tenía el coche antes, y no abría el maletero de dentro. Los 4 tiradores del techo, los 2 parasoles, y luego todas las grapas y todo lo que se necesita para montarlo. Ahora me voy a poner con él para montar lo que tengo. Acabo de meter el techo. Ya he puesto los pilares de atrás, los del medio con estos plásticos de aquí y de aquí también. No sé si ponerlos delante, porque como voy a tener que cambiar el salpicadero también, si los pongo luego lo voy a tener que quitar de nuevo. No es que sea muy difícil, pero no sé, ahora me lo pienso. Mira, ya que estoy aquí, el espejo derecho también está roto, o sea, lo que es el cristal también lo tengo que cambiar. Ahora me falta el mando de las luces, los parasoles, los tiradores, los 4 y este de aquí de arriba. Ya tengo todo listo en el interior. Los parasoles, este soporte, tiradores de mano, techo, todo, cada grapa. Vale, hasta que consiga el salpicadero me voy a poner con el cuenta kilómetros para cambiarle el marco este que le había dicho del TI. Aquí está el cuenta kilómetros. Con los cristales o estos plásticos que los hemos lijado y le hemos dado laca. Ahora voy a tener que desmontar esto, ¿vale? Para poder quitar estos marcos de aquí. O sea, son los que voy a poner del TI. O sea, que tienen como estas partes de aquí en rojo.
Vale, pues quitas estos cuatro tornillos que van por aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno en esta esquina, esta pequeña chapita, y luego sale la parte de arriba. Vale, pues ahora tienes que sacar esto, lo vas tirando para arriba, y esto, o sea, mira, tiene aquí unos topes, lo vas como girando a la izquierda y salen. Ah, aquí tengo las otras dos. Es una pena de que no tengo, o no es que no tenga, no puedo cambiar estos LEDs de aquí. Porque claro, en los TI son de color blanco. En los normales es de color rojo. Pero bueno, algo es algo. Ya les digo, nada más los giras y luego se quedan aquí en estos topes. Ahora le tengo que poner los indicadores. Luego esta parte de aquí. Luego esta chapa que viene aquí encima de estos LED. Y luego esta que sería la parte de arriba. Y claro, en esta, en estos huecos, es donde se sujetan los plásticos estos que hemos pintado y le hemos dado laca, que sería estos de aquí. No me esperaba de que se queden así. Es que parecen nuevos. No tienen ningún arañazo, no sé de qué ángulo grabarlos, pero mira, están nuevos. Vale, ya he montado los cristales y este soporte. Me faltaría este y este. Pero mirad que bien han quedado. O sea, vamos, que parecen nuevos. Me encantan. Y así es como ha quedado. No sé si montarlos, ya que voy a cambiar el salpicadero y luego pues tendría que volver a desmontarlo de nuevo. Pero bueno, ahora lo veo. Ah, aquí los tengo, los acabo de montar. Eso sí, la tapa esta de arriba no la he puesto y tampoco creo que lo voy a poner. Han quedado bastante bien, ¿eh? O sea, es una pena de que no son los del TI, que tienen los LED en color blanco, pero bueno, algo es algo. Y luego es que también voy a tener que cambiar el salpicadero este, ya que todo es en color negro ahora mismo, menos el salpicadero. Bueno, estos relojes, ya os había dicho, estos sí son del TI y tienen los LED en color blanco. Vamos a ver si funciona, está todo bien. Pues sí, se enciende todo. Ya les digo, estos sí que se encienden en color blanco. No sé si se puede ver mucho como estoy grabando con el flash. Pues sí. Aquí tengo algunas cosas más que me han llegado para el proyecto Alfa Romeo 159. A ver, estas no sé si las voy a montar. Son las carcasas de los espejos en color cromado. Pero ya tengo estas que las he pintado en color negro brillo. Y como van a juego con la mayoría de los accesorios, creo que de momento las voy a dejar así en color negro brillo. Estas dos cerecillas son las de aquí, porque esta de la parte izquierda está rota aquí en esta parte. Y dije, para no poner una que se vea demasiado nueva y luego la otra que ya ha perdido este color y tal, dije, pues la voy a comprar nueva las dos. Así que aquí las tengo. Esta sería la derecha, de aquí. Y esta a la izquierda. Bueno, a ver qué más. Soporte motor. No sé si os acordáis que os enseñé en el vídeo cuando monté el motor, que el soporte de aquí, o sea, el soporte motor de aquí, que lleva la cuna, no sé si se puede ver. No creo. Mira. ¿Qué sería este de aquí? Está bastante roto. No sé lo mucho que se puede ver. Así que sería este soporte. Y estas dos gomas son de la barra estabilizadora,
porque las mías están súper mal. Y el coche, vamos, con cada bache, la verdad que suena muy mal. Y aquí viene lo bueno. ¿Alguna idea de lo que puede ser esto? Yo creo que no. Voy a abrirlo. Estoy seguro que alguno lo va a sacrificar. Y más de uno no lo vais a ver necesario. Downpipe, bueno, para los que no sabéis lo que es, esta sirve para anular el filtro de partículas. La verdad es que está bastante bien, ¿eh? Yo me esperaba que sea mucho más china, pero no, está muy bien con el sensor de aquí que va en el filtro de partículas, todos los soportes. Sí. Está bien. A ver qué más tenemos aquí. Y lo más importante. ¿Qué son estos? Todo el cableado. Y aquí están. He comprado el kit más completo que he encontrado de los Angel Eyes, ¿vale? O de los ojos de ángel, los que van montados aquí. Encima, estos son multicolores. La verdad es que se ve que tienen calidad bastante buena, ¿eh? Y lo mejor de esto, el control remoto, ¿vale? Hay algún chaval que ha hecho algún vídeo por internet, o sea, de cómo se montan los Angel Eyes en color blanco, y lo que han hecho es montarle un botón, ¿vale? O sea, para poder apagarlos y encenderlos a la hora cuando tenéis que ir a la ITV. Pero esto, o sea, tiene directamente el botón de encendido y apagar de aquí, o sea, que no hace falta que tengáis que poner algún botón por aquí detrás del, ¿cómo se llama?, del faro o al saber dónde. Encima os digo, son multicolores y también tienen, o sea, parpadean y tal. Yo creo que os van a gustar mucho. Si alguno de vosotros estáis interesados, voy a dejar el link directamente en la descripción del vídeo. Si no me equivoco, tiene que haber 8. 1, 2, mira, estos son más grandes. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí. Estos 6, estos son los grandes que van aquí en los faros. 2, 3, 4, y el sexto que van pegados con cinta de esa doble cara de 3M, es la mejor marca. Y estos dos pequeños, estos son de los antiniebla. A ver qué tal queda estos, porque los veo un poco pequeños, la verdad. Pero bueno. Así que igual voy a tener que quitar el paragolpes para quitar los faros y hacer todo este trabajo. Tengo que quitar estos embecedores, los cristales, porque esto viene montado, o sea, por debajo de estos cristales. Aquí tengo las instrucciones. O sea, aquí está todo lo que necesito, todos los cableados y todo lo demás. Y ya que voy a quitar el paragolpes, lo que voy a hacer es aprovechar y cambiaré estas dos cerecillas de aquí de abajo, las que os había dicho. Y mientras tanto, aún me falta pues la V este, o sea, el marco este que os había dicho, pero no me ha dado tiempo de acabarlo. Si os soy sincero, estos aros, o los ojos de ángel como se hacen llamar, me parece que son un poco pequeños, ¿no? La verdad es que el mando es muy chulo, es bastante pequeño. Y encima en el anuncio ponía que hay una aplicación que te la bajas para el móvil
y lo puedes utilizar como mando a distancia también. Mira, aquí están todas las instrucciones de cómo se montan. Claro, estos faros ni de lejos son unos de Alfa Romeo 159, pero bueno, me imagino que el procedimiento más o menos es el mismo. La verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo quedan, ¿eh? Es que esta marca, yo he escuchado mucho sobre ella, o sea, he montado unos Angel Eyes, si yo recuerdo, para un BMW, un E81, y la verdad es que han quedado muy bien. Pero bueno, primero investigo, y luego si eso, si todo está bien, luego me pongo con mis faros. Vale, respecto al downpipe. Como les digo, la verdad es que lo veo de muy buena calidad. Así que primero voy a montar esto. Y si todo queda bien, voy a anular también los silenciadores de atrás, que serían estos. O sea que lo voy a anular. A ver si os puedo enseñar. De aquí. Y todo esto, o sea, voy a poner un cacho de tubería. Y este embellecedor de aquí del final lo voy a hacer como mucho más grande, ¿vale? O sea, más o menos que quepa como un dedo aquí. Yo creo que va a quedar muy bien. Y sobre todo, vamos, esto va a sonar como una bestia. Acabo de conectar el kit este de los ojos de ángel. Así de forma provisional, pero vamos, que todos los enchufes en su sitio. También le he puesto batería al mando. Al parecer los 100 euros que me ha costado eso no era suficiente como para darme una batería también. Y también le he conectado una batería. Vale, pues aquí están los bornes, el negativo, el positivo y todo. Y ahora estamos preparados para ver qué tal va este trasto. El mando, les digo, es muy sencillo y lo que a mí, sobre todo, lo que más me gusta de este mando es que tiene el botón de encendido y apagado, ¿vale? Y luego también hay intensidad, o sea, subir la intensidad, bajarla. Luego aquí los colores, o sea, algunos de ellos, yo creo que los más importantes. Luego aquí hay tonalidades. Y aquí, pues, hacen algunas cosas como flash, no sé qué, y más tonterías de estas. Bueno, pues vamos a probar qué tal. Os digo, os vais a quedar sorprendidos, ¿eh? Mirad, madre mía. Voy a apagar la luz. O sea, bueno, que ya he apagado la luz, pero... O sea, la verdad que esto... Vamos, están súper, súper fuertes. Lo que os había enseñado antes es que por los tamaños hay algunos más grandes. Mira, por ejemplo, estos dos. Son los más grandes, luego dos como medianos y dos un poco más pequeños. Y los más pequeños, que serían estos dos, estos son para los antinieblas. O yo creo que son para los antinieblas. Por ejemplo, este es el botón de rojo. Mirad, madre mía. Este, verde. A ver, ¿qué más? Este, azul, blue. Y este es el de blanco, ¿vale? El de white. No sé por qué en el móvil se ven un poco como azules, pero bueno, o sea, esto es un blanco. O sea, me encantan. Y luego os digo, tiene más tonalidades. Aquí un montón de tonalidades. Y os digo, aquí en la parte derecha, estos botones, mira. Y cuando monte esto a mi coche, vamos, que voy a flipar en colores. Mira, aquí hay otro. Con este no sé qué hace. Mira el tercero. Este sí que está chulo. Y este, el último. A ver, me gustaría que estos dos, ¿vale? O sea, fueran conectados como por separado. Bueno, ahora los apago y os enseño mejor. Voy a encender la luz primero, o sea, cosa que ni se ve. Y les digo, con el botón, los apagamos.
y ya estarían. A ver, lo que os comentaba. Aquí tiene dos conectores, o sea, uno aquí y uno aquí. Y en cada uno, pues van conectados pues, dos aros de estos del LED. Y claro, aquí irían dos, cuatro. Y aquí en este módulo, pues otros cuatro. Y lo que a mí me hubiese gustado era que sean los seis, que sería de los faros, en uno. Vale, y luego los dos de los antiniebla, que fuera por separado. A lo mejor para poder encender nada más que los faros y o los antinieblas por separado. O encender, yo qué sé, los antinieblas de un color, los faros de otro color. O sea, una cosa de esta, pero bueno. Este yo creo que es el único defecto que le puedo encontrar a este kit. Pero vamos, que los LEDs son súper fuertes y están, la verdad, se ve que, o sea, muy buena calidad. Os digo, voy a dejar el link ahí en la descripción del vídeo por si a alguien le interesa. Y claro, haré también un vídeo de cómo los voy a instalar y todo. Bueno, pues os digo, me encantan. O sea, tengo muchísimas ganas de instalarlo. Creo que van a quedar súper bien. Y encima con el botón este, ya os digo, los apagamos, los encendemos. Ya está, perfecto. O sea, que no hay necesidad de instalar otro botón por allí escondido para la ITV y lo demás. Bueno, pues en principio, esto es el kit. Espero que os guste. A ver cuándo me pongo a desmontar el paragolpe, los faros y me pongo a instalarlo. Bueno amigos, pues eso es todo para este vídeo. Espero que os esté gustando el contenido. Si es así, no os olvidéis dejarme un me gusta, un comentario con cualquier sugerencia o cualquier crítica. Me da igual, o sea, yo me lo voy a tomar como una cosa constructiva. Y también suscribiros si no lo estáis todavía. Y si no os importa, os voy a pedir si podéis compartir esto por vuestras redes personales, ¿vale? O sea, yo sé que es mucho pedir, a lo mejor a la gente no le interesa, pero esto la verdad es que me ayudaría muchísimo, ¿vale? O sea, voy a intentar hacer este canal lo más viral posible, a ver si sube un poco de suscriptores y, ¿por qué no? A ver si YouTube me pagará algún día. Vale, ya que os dije, tengo una sorpresa muy grande, o sea, estoy pensando de meterme en otro proyecto, ¿vale? O sea, de momento no quiero hablar qué proyecto, qué coche va a hacer y nada por el estilo. Lo que sí os puedo decir es que ahora mismo, hace 10 minutos, acabo de hablar con, ¿cómo se llama?, con el dueño del coche que me quiero comprar y me dijo que está de acuerdo, ¿vale? O sea, que lo más probable para la semana que viene, yo creo que voy a ir a por el coche, ¿vale? O sea, llegamos a un pacto, o sea, por tal dinero, de momento no les quiero decir nada, ¿vale? O sea, solo que les digo, proyecto nuevo, ¿vale? Yo creo que os va a gustar, es una locura. Yo creo que el proyecto que yo tengo pensado hacerlo no lo ha hecho nadie en YouTube. Vale, o sea, es una locura. De hecho, yo le he buscado algunas cosas para ver cómo se hace, porque son cosas que me pilla un poco en un terreno desconocido, digamos, pero no hay problema. O sea, no hay nada, pero si hay que hacerlo yo primero, pues mira, encantado. Lo voy a hacer. Bueno, amigos, pues eso es todo para este vídeo. Así que nos vemos en el próximo vídeo con más detalles del nuevo proyecto y algunas cosas más que voy a conseguir para el proyecto Alfa Romeo 159. Mientras tanto, como espero, el salpicadero, el volante, consola central y tal, y si no los consigo, pues ya veré. O sea, como os dije, mandaré el volante para tapizados Corrossi o a mi amigo Tony le llevaré un volante a ver cuál queda más chulo y lo voy a montar. Y luego, en la cosa de las consolas y todo eso, si puedo leer con la pistola esta del código de la pintura, mejor. Pues mira, lo pinto directamente a lo que tengo y lo dejo del mismo color que los TI. Y faltaría el salpicadero, ¿vale? O sea, el salpicadero tengo uno vigilado por allí. Todavía me pide mucho por él. Son 350, una cosa así nada más que la plancha del salpicadero. Que les digo, es bastante caro, pero bueno, voy a intentar regateárselo un poco. Ya que, ¿cómo se llama? No necesito volante, no necesito guantera, no necesito nada por el estilo. Simplemente la plancha del salpicadero pelada. Bueno, pues lo dicho, eso es todo para este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.